Hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado. Y pues espero que este video sí sea breve, simplemente tiene un par de objetivos. Uno de ellos es hablarles sobre qué es STP y qué es ASP. Y la otra es mostrarles esta tablita que armé con diferentes empresas, aplicaciones y demás donde puedes abrir tu cuenta e involucran este tipo de empresas porque son transferencias interbancarias. Necesitan algún proveedor para poder realizar este tipo de envío y recibo de dinero. Estas son 33 fintechs, wallets o cuentas en línea, así les quise llamar, diferenciar a todas aquellas que realmente no son como tal una fintech, sino pueden ser para temas de inversiones u otras cosas. Pueden ser incluso Sofipos y demás, que es lo que incluí, por ejemplo, incluía Finsus, incluía Supertasas y demás cosas, pero sí involucran el tema de transferencias, envío y recibo de dinero para poder iniciar tus inversiones y diferentes cosas que puedes hacer dentro de la misma aplicación. Para poder tener estos servicios, estas diferentes empresas optaron por algún proveedor. Aquí lo separé y lo segmenté igual en tres puntos. Son aquellas fintech en la primera columna que optan por el proveedor STP. La segunda por aquellas fintech o wallets o cuentas en línea que optan por el proveedor ASP Integra Opciones. Y en la tercera columna puse a las fintech y demás que optan por un servicio propio o por banco tradicional. Así lo quise llamar porque realmente son bancos tradicionales. Actualmente hay algunos issues o algunos problemas entre las transferencias entre STP y ASP. Si tú hiciste alguna transferencia, por ejemplo, recientemente entre, no sé, Iban Wallet y Oyster, probablemente tuviste algún issue de que te regresaron el dinero o la transferencia tardó muchísimo en reflejarse o tuviste que hablar a soporte para que te reembolsaran algo de ese dinero que enviaste o demás cosas que ha habido un revuelo entre las redes sociales y personas que utilizan este tipo de aplicaciones. Seguramente te sucedió. ¿Y qué sucedió o por qué no pudiste mandar ese dinero? Se debe principalmente a dos razones. La primera es que las fintech que están en la columna de en medio, que es Tauros, Pagando Wallet, Binex, Lana, Nelo y Oyster, se encontraban dentro de STP, pero decidieron cambiar de proveedor y migraron a ASP Integra Opciones. Esto tiene aproximadamente un mes. Entonces, cuando migraron, cambiaron su clave interbancaria. Incluso en nuestras redes sociales, nosotros publicamos varios comunicados de estas fintech anunciando que están cambiando, que estaban cambiando de proveedor. Incluso el primero fue Tauros en anunciarlo y en cambiar, porque tenía algunos issues con STP. Después migró Pagando Wallet, Binex, Lana, Nelo, Oyster y demás cosas, ¿no? Entonces, ellos migraron. Y hubo personas que no actualizaron su clave interbancaria. Entonces, desde ese punto ya tuvieron un issue y ya no pudieron transferir el dinero. Tienen que eliminar la clave anterior o dejarla, pero ya no va a servir, y agregar la nueva clave con ASP Integra Opciones. Otras personas sí hicieron el cambio, pero tuvieron este problema entre transferir dinero entre STP y ASP. Es por eso que yo te recomiendo que actualmente no hagas transferencias entre estas dos instituciones o estos dos proveedores. Si tú quieres mandar dinero, por ejemplo, de Albo a Tauros, primero mándalo a un banco tradicional y del banco tradicional ya mándalo a ASP o directamente haz tus transferencias entre banco tradicional y ASP o banco tradicional y STP porque hay algún issue. De hecho, Albo en su momento no tenía habilitada o habilitado el apartado de transferencias a ASP. Esto lo reportaron los usuarios y en una semana quedó, ya lo tienen habilitado, pero siguen existiendo este tipo de issues. Me he enterado de personas que sí han podido mandar su transferencia, pero sí ha tardado cierto tiempo. De hecho, en el canal nosotros hicimos una transferencia a Binex porque desde que Binex migró de STP a ASP Integra Opciones, ya te deja transferir sin condiciones. Condiciones entre comillas, en ese video te lo cuento más a detalle, pero ya puedes mandar y recibir dinero desde Binex, desde que se migró con ASP Integra Opciones, con esas, sin esas condiciones, entre comillas. Entonces, esto fue una ventaja para este tipo de proveedores. Y hay muchísimas razones por las cuales se pueden haber migrado. La principal puede ser que ya estaba saturado el tema de STP. Incluso se estaba haciendo un pequeño monopolio, entre comillas, porque todas estas tarjetas, principalmente las de Kakao PayCard, estaban usando STP. Entonces, estas fintech optaron por moverse a ASP Integra Opciones, ya que esta era otra alternativa. Seguramente le ofrecieron precios más competitivos, les prometieron ciertas ventajas y demás, y por eso decidieron migrar. Entonces, esos son los principales issues que se están presentando, y por eso es que aquí les hice una pequeña lista.
quienes se quedaron en STP de entre fintechs, wallets, entre otras cuentas en línea. Se quedó ahorita al momento que estoy publicando este video Nubank, Story, RappiPay, Mercado Pago, Finsus, Iván Wallet, Albo, Bitso, Supertasas, Cuenca, Walla, Enzo, Swap, Fondeadora, Flink, Capital, Klar, Mio, Mivo y Clu. Repito, son empresas que hemos probado en el canal. Quizás se me fue una u otra que sí recibe transferencias, pero al momento de estarlas anotando, quizás se me fue. También puede ser que se me pasó otra que no hemos probado en el canal. Por ejemplo, se me ocurre Broxel, que la intenté pedir, pero la verdad, no me agradó tanto, ¿no? Que costara dinero y aparte reportaron varias fallas los usuarios y demás cosas. Entonces, no me dio tanta confianza para pedirla aún. Si ustedes están interesados, lo podemos pedir. Pero pues yo preferí esperarme un poco. Incluso no puse, por ejemplo, a Bexy o a Mosper también. Pero esas las estaremos viendo más adelante. ¿Qué fintechs sí se migraron y lo anunciaron previamente para que tomaras tus precauciones? Y yo lo comuniqué en las redes sociales. Por eso te sugiero que te acerques a mí en las redes sociales. Se movieron lo que son Tauros, Pagando Wallet, Binext, Lana, Nelo y Oyster. Aprovecho para, por si quieres apoyar un poco el canal, algunas de estas fintech nos comparten algún código de referido para que te unas con nuestra cuenta. Algunas de ellos tienen beneficios, otros solo son como para llamar la atención de estas empresas y que vean que sí hay movimientos y comunicación entre ustedes y nosotros. Entre ellas pueden encontrar algunos links quizá de Story, de Tauros, de Binext. Binext sí les da 100 pesos al unirse con mi enlace, siempre se los dejo en el apartado de algunos descuentos. También tenemos código de Lana por si se quieren unir, hay código de Oyster, código de Nelo, y Nelo también les está ofreciendo 40 pesos cuando hacen su primera compra. También tenemos código de Tomin, por ejemplo, ahorita les voy a mencionar que es Tomin, que les da 10 pesos me parece cuando se unen. O Supertasas, también tenemos código que cuando hacen su primera inversión de 20 mil pesos les dan una tarjeta de regalo de 500 pesos. También tenemos código para Finsus, por si quieres hacer tus diferentes inversiones. Ahorita no están abriendo cuentas, por desgracia, desde la aplicación, pero también tenemos código para los que ya tienen cuenta. Tenemos código para RappiPay, por si quieres ganar tú tus 100 pesos en Rappi Créditos o quieres estar en la lista de espera de RappiCard, etc. Entonces, igual Iván Wallet, si se quieren unir, a mí ya no me están dando nada por Iván Wallet, pero si te unes y haces tu primera transferencia de 10 mil pesos, te van a dar 100 pesos. De entre las cuentas tradicionales que también son fintech, wallets o cuentas en línea, puse por ejemplo a iBanco. Para transferirle a iBanco no le transfieres a STP ni a ASP, sino le transfieres directo a Banregio, ya que es una fintech de Banregio, nació de ellos, que actualmente ya trabaja independientemente. También puedes mandarle a DIN para inversiones, pero ellos funcionan con Actinver. Puedes mandarle a Amazon recargable, pero ellos funcionan con Banorte. A Compartefon, que es el kit que probamos recientemente, que tiene telefonía y tarjeta de débito, a ellos les transfieres a través de Compartamos Banco. También tenemos y probamos a Mi Banco, que próximamente nos llegará la tarjeta. Ellos funcionan con Banco Autofin. También Bancaya. Bancaya funciona con su banco. Ellos tienen algunos beneficios con Chedraway, por si te interesa. Y finalmente Tomin, que es como una wallet. Ellos funcionan con Banco Azteca. Entonces puede ser que este tipo de aplicaciones te den más confianza por el tema de transferencias entre ellas, ¿no? Que son bancos tradicionales o trabajan con bancos tradicionales. Entonces todas las transferencias que tengas entre tradicionales, en este caso con ASP Integra Opciones o con STP, te van a funcionar perfectamente. Incluso en ese video que le transferimos de Binext a una cuenta bancaria y viceversa, fue rapidísimo, tardó unos minutos, lo hicimos desde Citi Banamex a Binext y viceversa. Entre STP y ASP es donde pueden encontrar los diferentes issues. Ahora, ya que vimos este breve resumen de las diferentes cuentas, cómo se encuentran actualmente, también les quiero comentar qué es STP de manera muy general y qué es ASP y qué servicios ofrecen. De hecho, les voy a dejar los links acá abajo en la descripción. Pero como tal, STP, en su página stp.mx, es una empresa que se dedica a este tipo de apoyos o transferencias entre las diferentes fintech. De hecho, su producto principal es el tema de las transferencias, por eso se llama STP, Sistema de Transferencias y Pagos. Ayudan al tema de personas físicas con actividad empresarial y personas morales, a corporativos y subsidiarias, a high-tech y apps, y ellos son como tal una SOFOM. ¿Qué significa SOFOM? SOFOM es una sociedad financiera de objetivo múltiple por los objetivos y productos que ofrece. Como tal, ellos en su página dicen que es un participante del sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI y está autorizado por Banco de México.
ofrece productos y servicios tecnológicos orientados a satisfacer las necesidades de sus clientes en la realización de transferencias electrónicas. Eso es como su principal producto. Es una empresa 100% mexicana y entre sus servicios, los únicos que colocan de manera principal en su página web, que igual les voy a dejar acá abajo en la descripción, es transferencias desde dispositivos móviles y a dispositivos móviles. Realiza transferencias seguras por SPAY desde tu app o solución fintech en un horario continuo. También tiene una integración host to host, la cual no tiene costo y funciona con cualquier ERP, que es el tema de referidos y demás, ¿no? Este tipo de programas. Y también tienen un producto que llaman Tailored Solutions. Algo muy importante es que STP aún está en proceso de regulación. Abajo mencionan que sí están reguladas, pero si nosotros nos vamos a su apartado de términos del artículo, dice: en términos del artículo 8 transitorio de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, la ley FinTech, se hace saber que STP, como SOFOM, se encuentra en proceso de ser autorizada, regulada y supervisada por las autoridades financieras. Entonces, este STP se encuentra en el mismo estatus que se llega a encontrar, por ejemplo, Iván Wallet y otras fintechs, para poderse regular dentro de la ley fintech. Por el contrario, ASP Integra Opciones, su producto principal no es el sistema SPAY, no es la transferencia SPAY, pero sí lo tienen dentro de sus apartados. De hecho, lo combinan mucho con lo que es CODI y lo llaman Paga Fácil. De hecho, hay una aplicación que tú puedes descargar y hacer pagos con CODI desde Paga Fácil. ¿Qué beneficios tiene hacerlo desde Paga Fácil? Que igual puede interactuar con bancos tradicionales. Según esto, ellos mencionan que es muy rápido, ya que se realiza en segundos, es seguro, es eficiente y funciona las 24 horas y los 365 días del año. No hay cobro de comisiones y varios comercios aceptan este tipo de pues, envío y recibo de dinero mediante código QR que se llama CODI. Entonces, ese tema de pago fácil, tú lo puedes usar sin problema, descargas la aplicación y lo usas, pero también lo usan con las diferentes fintech para ofrecer lo que es la transferencias SPAY. Entonces, por eso es que las diferentes fintech se migraron a este proveedor y seguramente lo hacen porque es más económico y demás cosas. Ellos, por el contrario de STP, ya están regulados. De hecho, lo mencionan en su página. Dice que es una institución regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, CNBV, y está registrada en el CIPRES de la CONDUCEF. Incluso su razón social es Opciones Empresariales del Norte, SADCB, SFP. La de STP, su razón social es Sistema de Transferencias y Pagos, STP, SADCB. Entonces, para que igual lo tomes en cuenta, entre los diferentes productos que también te ofrece ASP se encuentran los siguientes. Te ofrece créditos, créditos para negocio, mejora tu casa, consumo, crédito fácil, simula tu crédito y también de ahorro e inversión. Lo llaman Mi Ahorro ASP, Inversión Productiva ASP, Calcula Tus Rendimientos, Apertura Tu Cuenta Fácil. Así le llaman a sus productos y también tienen asistencias o seguros de protección familiar ASP. Entonces, como pueden ver, ASP es una institución regulada que sí deben de confiar en ellos, pero no está especializada en las transferencias SPAY, sin embargo, sí tienen ese servicio. Por el contrario, STP sí tiene especialidad en las transferencias SPAY y de hecho es su producto principal. Entonces, igual esto es importante como para que lo tomen en cuenta. Yo los invito a que se informen, a que investiguen en las diferentes páginas, pero ese es el estatus que tenemos actualmente. Entonces, cualquier duda me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Si tenemos novedades, también se las estaremos publicando en las redes sociales y, por qué no, quizá les hacemos un nuevo video. Eso sería todo por mi parte. Discúlpenme si quizá no tuvo tanta edición este video, fue más platicado, fue más como un tema de podcast, pero ahí les dejo la tablita para que la visualicen en lo que yo les platico qué onda. Espero les haya gustado este video. Yo soy Archislas, esto es Mainstream al Cuadrado. Bye.